El miércoles se celebra en el Ayuntamiento de Guadarrama el pleno correspondiente al mes de septiembre, con una parte destacada en el capítulo de mociones porque tres de ellas van a ser presentadas por PSOE, Izquierda Unida y Si Se Puede Guadarrama sobre la gestión del Hospital Militar de Guadarrama y en apoyo a los 90 trabajadores del centro que ahora pretende desmantelar el Ministerio de Defensa. Lo que hay es una privatización en toda regla y nosotros lo que queremos, desde luego, es paralizar esa privatización mantener los trabajadores en ese hospital. Para entendernos, hay 90 trabajadores del Ministerio de Defensa que están haciendo su función y luego también hay una pequeña contrata Clínica Madrid, pero nosotros, a raíz de este cierre que se quiere hacer y dárselo a una empresa, concedérselo a una empresa por 50 años, pues nos hemos encontrado información que yo desconocía personalmente, pero que creemos que hace que luchemos todos. Según asegura Valdelvira, la residencia militar se encuentra al 50% de su rendimiento, ya que cuenta en la actualidad con una lista de espera de cerca de 200 posibles usuarios. En el pleno de mañana se hablará de posibles soluciones. Los socialistas tienen la suya. Lo que queremos decir claro es que los 90 trabajadores no van a perder su puesto de trabajo porque son laborales. Hay un funcionario, pero son laborales. Pero nosotros lo que decimos es que no es que esos trabajadores que están ubicados, vuelvo a decir, 50 familias en Guadarrama, queremos que sigan trabajando ahí. Es viable el estar estos trabajadores con la ampliación de esa residencia y abrir esa residencia a toda la Comunidad de Madrid, en concreto a toda la zona nuestra. Nosotros tenemos verdaderos problemas. Hay demanda suficiente en la zona por parte de mayores y de familias que quieren tener a sus mayores cerca de casa. Tenemos la comarca es deficitaria en plazas públicas y nosotros queremos aprovechar el planteamiento que ha hecho el Ministerio de Defensa para darle viabilidad. Y por eso nosotros vemos la única viabilidad es que la Comunidad de Madrid se moje, haga un convenio. Ya hay antecedentes en el Gómez Ulla, los ciudadanos de Madrid y los ciudadanos de la Sierra saben perfectamente que un convenio en el cual está utilizando los ciudadanos ese servicio. También se debatirá una moción de Vox y el PP sobre la unidad de España y una declaración institucional de la Federación de Municipios y Provincias relativa a la coordinación municipal de la ayuda al refugiado.